Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat de Fons, un programa amb el que Canal Terrassa vol atensar-se a l'actualitat. I l'actualitat estrictament local i comarcal, però també l'actualitat més general, que precisament en aquestes darreres setmanes baixa amb una especial intensitat. I ho fem convidant cada setmana un dels regidors que integren el nostre consistori. Avui és el torn del senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Uh, comencem, si li sembla, per l'actualitat més immediata. Uh -huh. uh, què li va semblar el que va passar a Catalunya el 9 de novembre, aquesta data que tots hem tingut al cap durant molt de temps, uh, sigui per valorar-la positivament o, o negativament, que ha creat bastanta controvèrsia? Quina valoració en fan des del Partit Popular? Home, valoració uh, ni positiva ni negativa, per dir-lo d'alguna forma. Eh, des del punt de vista legal o des del punt de vista jurídic, En todo caso, serán los tribunales y la Fiscalía los que tengan que, que dirimir eh, lo sucedido el 9 de, de noviembre. Desde el punto de vista político, yo creo que se puede sacar, o creemos desde particular, que se puede sacar una conclusión muy clara, que es que el independentismo o el movimiento independentista en Cataluña parece que tiene un tope. Ese tope son esos eh, 1.800.000 votos, cerca de 2 millones de votos eh, a favor de la independencia. Eh, son unos votos que si cogemos los resultados de las elecciones del año 2012 mm, son prácticamente iguales, si contamos los votos emitidos a formaciones como podían ser Convergencia, CUP, Esquerra Republicana, etc. Eh, en estos dos últimos años entendemos que la cifra de personas a favor de la independencia no ha crecido, entendemos además, muy importante, que hubieron eh, más de 4 millones de personas que el domingo 9 de noviembre no fueron a votar, esto no quiere decir que sea la mayoría de personas en Cataluña que no quiera la independencia. Es decir, hay un grueso importante de población en Cataluña que quiera la independencia, se demostró el día 9 de noviembre. Hay que recordar que eran unas elecciones sin garantías. Con eso no quiero decir que los resultados no fueran exactamente los que salieron, pero fueron unas elecciones sin garantía, fueron unas elecciones en las que la pregunta... los eh apoderados interventores, los que recontaban votos y los que proveían a la central del resultado final eran los partidarios de un bando. Per vostè ja sap que la generalitat hagués volgut fer una consulta amb totes les garanties i amb els més mitjans, però precisament va ser el govern de l'Estat qui no ho va fer possible, no? Nosotros entendemos que no se puede preguntar, por decirlo en términos eh, comprensibles, no se puede preguntar a una parte, en este caso de la soberanía nacional que el Partido Popular entiende que reside en el pueblo español, no se le puede preguntar a una parte si desea romper con esa soberanía nacional global, que en todo caso recaería, e insisto, sobre, la, sobre el pueblo español. Por tanto, eh, resulta, en cierta medida, lógico que un gobierno central del Partido Popular, que somos defensores de la Constitución actual y del actual sistema de las autonomías, a día de hoy, eh, se nos pida preguntar sobre si una de esas comunidades autónomas puede separarse del resto del conjunto de España y si puede, eh, una parte, decidir sobre el resto global de, de la soberanía nacional eh, que reside en el pueblo español. Eso sería como si a Esquerra Republicana se le pidiera de, por parte del Gobierno Central aquí en Cataluña que obviase el tema de la independencia. Cada formación política tiene sus ideales. Obviamente, el Partido Popular es un partido constitucionalista y lo que no puede hacer es que se nos pretenda pedir al Gobierno Central que Cataluña pueda decidir sobre una cuestión tan importante como es la integridad territorial, eh, pasando por encima del conjunto de la soberanía, de la soberanía nacional. Por tanto, el Gobierno central no permitió hacer eh, legalmente esa consulta o no permitió a la Generalitat hacerla, como usted decía, con todas las, las garantías. También habría que verlo. No olvidemos que esta consulta, la fecha, las preguntas se han pactado por parte de uno de los bandos, por así decirlo, por parte de una de las posturas, que era el de generalmente favor a eh, partidarios a, a la independencia. No olvidemos que el Partido Socialista de Cataluña salió también de la negociación de, de esta consulta. Y no olvidemos también que Iniciativa para Cataluña Vers también acabó discrepando por cómo se iba a hacer esta consulta del 9 de noviembre. Por tanto, conclusión, hay un grueso importante de movimiento independentista en Cataluña, que se siga insistiendo a día de hoy que es la mayoría, a mí me parece mmm, que no es del todo justificado, igual que algunos o aquellos... Que dicen que el movimiento independentista de Cataluña es residual. Yo tampoco creo que sea residual, es decir, es importante. Por si lo ya no caldría especular, Llavors, ya lo sabríamos exactamente. Pues, de cada cantón? Eh, eh, puedo estar de acuerdo con usted en ese sentido, pero eh, preguntar a una comunidad autónoma sobre si quiere eh, separarse y pedirle a un gobierno central constitucionalista eh, que permita esto, pues en cierta medida yo entiendo que no tiene lógica. De tota vostès estan uh, uh, afrontant tota aquesta qüestió mm. uh, des d'un punt de vista molt legalista i molt judicial, fins i tot. Mm -hmm. uh, però això no sembla que de moment estigui ajudant a, a que les coses uh, diguem, a fer la farina plana, eh, que en diríem, sinó que més aviat es va embolicant la troca. Hi ha fins i tot mitjans internacionals, importants grups de comunicació, que s'han mostrat crítics amb aquesta estratègia tan legalista i, i judicialitzadora del, del Partit Popular, mm -hmm. i han dit que caldria canviar. Per exemple, Bloomberg, Diu, la postura de Rajoy és un greu error, hauria de fer una reforma descentralitzadora de la constitució que contemplés també el dret de de, de secessió i permetre el referèndum. New York Times, la línia dura del govern d'Espanya només farà que reforçar el nacionalisme català. Un tema tan complex com el de les identitats nacionals no pot abordar-se exclusivament des d'un punt de vista jurídic i judicial. Els observadors internacionals Uh -huh. no estarien massa d'acord amb, amb aquest enfocament i apostarien més aviat per una sortida pactada o política uh -huh. davant de tot plegat. Con respecto a todas las opiniones, por supuesto, mm. de los que cita usted también hay opiniones en sentido contrario, hay opiniones eh, no únicamente de políticos internacionales, también de medios de comunicación internacionales en los que se entiende que el permitir un referéndum de secesión de Cataluña respecto al territorio nacional y les puedo estar hablando ahora mismo, pues, Eh, de prensa francesa, eh, alemana, inglesa, italiana también, eh, pues es un error y que esto en todo caso, y que apoyan la vía eh, legal, no la vía legal judicial únicamente del gobierno central, sino la vía legal, es decir, si se tiene que reformar la constitución, el Partido Popular jamás ha dicho que no se vaya a reformar, pero hay que seguir la vía adecuada para reformarla. ¿Esto qué significa? Pues tener una mayoría en el Congreso, en el Parlamento Español el Congreso de los Diputados, que permita modificar esa Constitución. Yo le recuerdo que en estos treinta eh, y muchos eh, años de, de democracia en España ha habido gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del Partido Popular que han necesitado el apoyo en el Congreso, totalmente legítimo, de partidos nacionalistas como podían ser Convergencia Unido, como podía ser el PNV, ¿eh? y eh, estos partidos en aquellos momentos podían haber supeditado su apoyo a una reforma constitucional para que se pudiera llegar, por ejemplo, a hacer el referéndum. A día de hoy existe un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, eh, con una mayoría absoluta en el, en el arco parlamentario de, del Congreso de los Diputados, que lo que entiende es que hay que defender la actual Constitución. Ahora bien, ¿dentro de esa actual Constitución no se puede cambiar nada? Sí se puede. El Partido Popular, eh, partido Popular Catalán, en un Congreso hace más de dos años, en el año 2012, fue el primer partido político catalán que votó. En su Congreso, una reforma, no de la Constitución, sino una reforma de la financiación de Cataluña dentro del conjunto de, de España. Esto fue una propuesta votada desde el Partido Popular Catalá por parte de todos los que estábamos en aquel Congreso como socios compromisarios, para que se me entienda, y esta propuesta se llevó a Madrid. En aquel momento sí que es cierto que no se atendió. Pero yo planteo la cuestión de si para salir de este conflicto que parece que hay entre Cataluña y España, que algunos les interesa hacer más grande de lo que realmente es. Eh, hace falta tocar la Constitución o hace falta celebrar un referéndum. Aquí hay margen todavía para negociar y en caso de que se tenga que reformar la Constitución, que nosotros no decimos que no se pueda ni que sea intocable, se tendrá que hacer mediante las vías eh oportunas. Usted diu que hay margen, am um... El que passa és que el dia a dia fa que moltes persones s'hagin doncs, sumat a l'independentisme. Moltes vegades es diu l'independentisme de, de butxaca eh? per raons econòmiques. Uh -huh. Per exemple, els pressupostos generals de l'Estat de cara al 2015 preveuen només un 9,7% d'inversió de l'Estat a Catalunya, quan Catalunya representa el 20% del PIB i paga el 21% dels impostos. Uh -huh. Des que Mariano Rajoy és president, la inversió de l'Estat a Catalunya ha baixat amb un 57%. Esclar, aquestes xifres, a moltes persones que estan patint per uns serveis socials deficitaris o que, que no són de la qualitat que mereixerien, realment els, els posen els pèls de punta. I, I això, diguem que no caldria reformar la Constitució, però aquests pressupostos de l'Estat, per exemple, de cara al 2015, no són precisament un símptoma de, de voler fer les coses més fàcils, no? Bueno, aquí discrepo también, es decir, si cogemos los presupuestos generales de los últimos años, lo que se verá es que Cataluña siempre ha sido de las comunidades que más recibe, primera o segunda o tercera, en determinados años. Eh, los datos que se manejan y los datos eh, con los que bombardea, se si me permite la expresión, la generalidad eh, en esta cuestión, la cuestión de los presupuestos, son unos datos segmentados, son unos datos eh, fraccionados, son unos datos que no contemplan primero otra serie de partidas que sí que están llegando a Cataluña y hay que recordar por ejemplo el pago a las farmacias en Cataluña hecho por parte del gobierno central, el pago a proveedores importantísimo que, que ayudó pues a muchísimas pequeñas y medianas empresas que tenían eh, un derecho de crédito respecto a administraciones públicas como podían ser ayuntamientos a cobrar ese dinero. El grueso de, aquel, el grueso de aquella partida de, de pago a proveedores eh, no diré que se lo llevó al 100% en Cataluña pero fue En un gran porcentaje lo que recibió Cataluña. El fondo de liquidez autonómico también es un importe que está recibiendo la Comunidad Autónoma de Cataluña. No, això no és una donació, és, és un crèdit amb un interès bueno, bastant alt i amb un diferencial, a més a més. És un crèdit... Des del de es... govern de la Generalitat es queixen. Diuen, primer ens exfixien i després ens ofereixen oxigen i ens el cobren, no, de alguna no, manera. No. De, momento, y, y de momento, y aquí a lo mejor me aventuro, eh? pero de mm. momento no se ha exigido la devolución de este, de este importe. Fue una inyección económica que se hizo a todas las comunidades autónomas, entre ellas también en Cataluña en una gran medida, y ni se ha reclamado ni veremos si se reclamará este dinero. Es decir, desde siempre, desde el Gobierno Central, se ha dicho que se ayudará a todas las comunidades autónomas. Esto no es un condicionante, esto no es, es decir, en caso de impago, lo que no puede hacer el gobierno central es eh, no, no judicialidad, no, no, no pondrá una demanda en reclamación de, de este importe en todo caso. Fue una inyección económica, igual que el pago a proveedores. El pago a proveedores fue una inyección económica directa desde el gobierno central hacia aquellos eh, proveedores, aquellos eh, pues, autónomos o pequeñas o medianas empresas que habían realizado algún tipo de actividad para alguna administración. Eh, ejemplo paradigmático, el ayuntamiento. Eh, y lo, esas facturas pendientes que llevaban pendientes tanto tiempo y que ponían en riesgo la situación económica de muchas empresas fueron abonadas directamente por la administración central eso no se está incluyendo por ejemplo en los presupuestos y es un dinero que al fin y al cabo acaba llegando a Cataluña acaba llegando a Cataluña si se mira la inversión por ejemplo en, en fomento se ve que Cataluña recibe en determinadas partidas como pueden ser por ejemplo eh, ferroviarias o incluso de carreteras recibe un 141% más que la media de los presupuestos para 2015 del resto del Estado. Por tanto, cuidado porque los datos... Los datos siempre se pueden interpretar. Se pueden Unidos, interpretar. Números, eh, no se, se nos pueden encantaría, a mí, también, ¿no? a mí como ciudadano catalán, también me gustaría que se hiciera más inversión en Cataluña, sí. pero también yo le digo a la Generalitat, eh, medir la inversión por la aportación, por el número de habitantes o por la aportación a, a la elaboración de esos presupuestos es muy peligroso. En Cataluña, la inversión que hace la Generalitat no está concentrada en Barcelona. En la provincia de Barcelona, ni en la comarca de Barcelona, ni en la ciudad de, de Barcelona. Obviamente, Cataluña es muy grande, donde más habitantes residen es en Barcelona, pero también hay que hacer inversiones eh, a lo largo de, de todo el territorio catalán. Eh, cuando se hace una inversión como el Corredor Mediterráneo, lo que está haciendo la Generalitat o lo que hace la Generalitat es coger la inversión que entra dentro de las fronteras de Cataluña. El Corredor Mediterráneo favorece a Cataluña en tanto en cuanto pueda conectar Europa. Con el, sur de, con el sur de Europa, el norte con el sur de Europa, pasando por Cataluña, obviamente. Lo que no se puede hacer es una fotografía estática de la inversión de ese corredor mediterráneo entre el territorio catalán, porque no serviría de nada. Es decir, si se hiciera una inversión de corredor mediterráneo únicamente en Cataluña, no serviría absolutamente de nada. Por tanto, estos datos, a los que la Llanetal le interesa mucho, eh, comparíense, y, y es que republicana les interesa muchísimo, machacar para intentar hacer intentar convencer a la ciudadanía de que el Estado se olvida de Cataluña o que el Estado no invierte en Cataluña és peligrosa. Sempre sabem que les xifres són molt interpretables, sí. no? Depèn sí. de com s'analitzin. Sí. Molt bé, parlem, si li sembla, de qüestions eh, terrassenques, terrasenques un ple extraordinari va donar el vistiplau a les ordenances de l'Ajuntament de Terrassa de cara al 2015. Uh -huh. Vostès, de, després de veure rebutjades totes les esmenes que, que van presentar, hi van votar en contra. Uh -huh. Ben bé, bé, per què hi van votar en contra i quina seria l'alternativa que plantejaria el Partit Popular de cara a aquestes ordenances? Des desde, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terrassa, PSC Iniciativa per Catalunya Verdes, que reunirà alternativa, se nos dijo en ese pleno de ordenanzas que los impuestos habían congelado, que por tanto se había hecho un gran esfuerzo por parte del equipo de gobierno para no subir los impuestos a, la, a los ciudadanos y ciudadanas de Tarrasa. Desde el Partido consideramos que no es bien bien así. Si bien es cierto que eh, algunos tributos se han congelado, hay tasas y precios públicos que subirán el año que viene un 1%. Ese 1%, que puede parecer mínimo, que puede ser muy bajo, eh, debería aplicarse en todo caso el porcentaje en función del IPC. El IPC en el mes de octubre, que es cuando se celebró este pleno eh, de ordenanzas, estaba en valor negativo, estaba en menos 0,2. Si aplicáramos la subida o bajada de impuestos en función del, del índice de precio al consumo, el coste de la vida que se conoce, que es el IPC, el año que viene, en 2015, deberían bajar los impuestos y no subir un 1% ni ser congelados, sino bajar. Eso si aplicáramos ese índice, que es el que sirve para compensar desde salarios a pensiones eh, alimenticias. Etcétera, etcétera. Sí. Eh, por tanto, el titular que pretendía hacer el equipo de gobierno, que es que se han congelado impuestos, no nos sirve. Al Partido Popular no le sirve. Por eso el Partido Popular fue la formación política en la oposición del Ayuntamiento de Tarrasa que más enmiendas presentó. Presentamos 47 enmiendas a, a esos presupuestos de, del Ayuntamiento y no fue aprobada ni una. El regidor de Hisenda, el senyor Vega, deia que si haguéssim acceptat aquestes esmenes del Partit Popular, els ingressos de l'Ajuntament haguessin baixat en 3 milions d'euros. Està d'acord, vostè? Eh, no. El, el cálculo que hace el señor Vega y el equipo de gobierno PSC-Iniciativa eh, generalmente es si bajamos impuestos recaudamos menos automáticamente. Esto, eh, yo no digo que nosotros tengamos razón siempre, el eh, Partido Popular, pero entendemos que si bajamos determinados impuestos... Podemos atraer eh, actividad económica a tarrasa que a medio y largo plazo es posible que al final acabe produciendo una mayor recaudación impositiva por parte del ayuntamiento. Si desde el ayuntamiento vamos subiendo impuestos por encima del IPC o vamos ahogando, asfixiando a comerciantes, a vecinos, a industrias que quieren implantarse en nuestra ciudad, pues a lo mejor dejan de venir o dejan de generar actividad. Y ahí sí nos quedamos sin recaudar ningún impuesto. Entonces, Pedirle al equipo de gobierno que nos aprobara nuestras 47 enmiendas es prácticamente imposible. Nosotros planteamos 47 enmiendas sí. porque creíamos que era nuestra responsabilidad en aquellas partidas que nosotros entendíamos que podía haber margen para bajar el tipo impositivo, pues planteamos una enmienda. ¿Esperábamos que nos aprobara las 47 enmiendas? No. No. Pero nosotros, nuestro deber como oposición era plantearlas. Uh -huh. Ahora bien, resulta curioso que por parte del equipo de gobierno no nos aprueben ni una. Y no es que no las aprueben, es que no, no, prácticamente no quieran entrar en el debate. Yeah. Eso significa que el equipo de gobierno entiendo que lo hace todo bien, todo perfecto y que no hay margen para, eh, bueno, pues para moldear una política fiscal en el que todas las formaciones de Tarrasa estén de acuerdo y que por tanto puedan defender permanentemente. Nosotros el Partido Popular, a nuestro entendimiento, seguiremos pidiendo rebaja en determinados impuestos, sobre todo aquellos que afectan básicamente a la actividad económica, a la generación de actividad económica y también pidiéndole... Que supongo que ahora también lo trataremos, en la cuestión presupuestaria. Mm -hmm. Determinados gastos que, que el Ayuntamiento de Tarrasa realiza, que son, entendemos, muy, muy discutibles, si suprimimos esos determinados gastos, quizá no hace falta subir los impuestos. ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, el enorme gasto o el agujero negro mm -hmm. que está suponiendo la Sociedad Municipal de, de Viviendas, la Somoatesa, o sea, la Municipal de Habitacha de Tarrasa. Pues eh, el último año, en el año 2012, fue condenado, eh, perdón, fue condonado, condonado, deuda, fue, condonado otras, ¿no? fue perdonado, para que nos entienda, sí. eh, pues más de 17 millones de euros. Un dinero que tenía que devolverse a las arcas municipales del Ayuntamiento. El Ayuntamiento le condonó esta deuda a la Sociedad Municipal de Vivienda. Con esos 17 millones de euros se pueden hacer muchas políticas sociales y se pueden eh, suprimir impuestos y tributos a la actividad económica para intentar favorecerla. Un dato, Tarrasa siempre, en estos eh, últimos siete años de crisis, siempre es la ciudad de nuestro entorno, de nuestra comarca del país occidental, de nuestra provincia y de, y de Cataluña, es una ciudad que siempre está por encima de la media de la, de la tasa de desempleo, por encima de la media del de índice de paro. Tarrasa siempre está por encima. Es decir, si nos comparamos, y ya si nos comparamos con ciudades semejantes a la nuestra como puede ser Badalona o puede ser Sabadell hospitales, etcétera, etcétera, también. Pero además de nuestra comarca del Baix Occidental, estamos por encima de la media de la provincia de Barcelona, también estamos por encima de la media y de Cataluña también estamos por encima pero desde de la media. Porque es una administració local, poca cosa es pot fer per revertir la dinámica econòmica, no? Es cierto, poca cosa, pero resulta curioso que durant tantíssim temps estem sempre per encima, es decir, aquí Obviamente, eh, Tarrasa no es una isla aislada, la situación económica uh -huh. es muy dura en, en, todos, en, toda, en todo el territorio, en toda Cataluña, en toda España, pero resulta curioso que seamos siempre esa ciudad que tiene una tasa de desempleo más elevada. Uh -huh. O cuando hay una dinámica de bajar el paro, en Tarrasa no. Aquí algo falla, es decir, y Tarraza, que ha sido una ciudad, una ciudad con tantísimo potencial industrial, que es una ciudad que nosotros consideramos que tiene potencial comercial también. yo creo que hay determinadas medidas que es pueden aplicar para favorecer esto, porque el indicador al final no falla, el indicador no miente, y no puede ser que Tarrasa esté siempre por encima del, del índice de paro. Algo tiene que poder hacer el ayuntamiento. Sí que es cierto que no tiene competencias en materia macroeconómica, mm. pero algo tiene que poder hacer el ayuntamiento. Parlem d'altres qüestions, si li sembla. Mm. Vostès, del Partit Popular, tot seguit posen l'accent també en el tema de la seguretat, i en aquest sentit li pregunto si creu que Terrassa és una ciutat prou segura, Y en todo caso, sí. ¿quienes cuestiones podrían mejorar? Muy importante. El, el Partido Popular de Tarrasa jamás ha dicho que Tarrasa sea insegura. Esto es muy importante porque nosotros no queremos caer en eh, ni en la frase fácil ni en el, el tremendismo, el, diré, ni, el tremendismo ¿no? ni en asustar sí. a, los, a los ciudadanos de Tarrasa. Tarrasa es una ciudad segura, pero eh, no Tarrasa, sino que los ciudadanos de Tarrasa tienen una percepción de que es una ciudad incívica, sucia. Y que podría ser muy muy mejorable, en, sobre todo en ese sentido. Le eh, voy a poner un ejemplo muy reciente, además que está muy de moda, ¿no? lo que pasó antes del de 9 de noviembre. A partir del 10 de octubre, en Tarrasa, la Asamblea Nacional Catalana, y esto no lo digo yo, sino que lo reconocen ellos mismos, eh, colocaron plásticos amarillos en reivindicación a la campaña de eh, ir a votar. ¿eh? Y pues. Eh, bajo nuestro punto de vista, ensuciaron la ciudad de Tarrasa con esos plásticos. Nosotros le pedimos al alcalde y al equipo de gobierno que actuara rápido contra lo que nosotros entendíamos que era un acto incívico, quitando el debate político. Si lo hubiera hecho cualquier otra plataforma política, aunque fuera más partidaria a nuestras tesis, hubiéramos pedido lo mismo. Eso lo pedimos al equipo de gobierno y tardaron más de dos semanas en empezar a retirar esos plásticos. ¿Por ustedes van a tomar la, la dimisión del alcalde para qué te si ustedes me dicen que es un tema de incivismo, ¿no es excesivo exigir la dimisión por eso? La dimisión no viene tanto por, por, porque se dé un acto de incivismo en Tarrasa, La dimisión viene por un silencio absoluto del alcalde. Es decir, cuando se produce este hecho incívico, que no deja de ser un hecho cívico más, y se, se le pide al alcalde que al menos dé una respuesta, es posible que no pueda actuar inmediatamente porque la ciudad tiene otras necesidades, pero si se le pide al alcalde que actúe o que responda a algo y calla, durante más de dos semanas eh, entendemos que es una actitud irresponsable, irresponsable. Eh, por tanto, no se le está pidiendo la dimisión al alcalde, esto quiero que quede muy claro, no se le pide la dimisión al alcalde porque la Asamblea Nacional Catalana hace un, un acto de propaganda, no. Se le pide la dimisión al alcalde porque diciéndole a nosotros, oiga, están eh, llenando terraza de plástico amarillo, porque además era plástico amarillo en farolas, en arbustos, en árboles, en monumentos de la ciudad, eh, que no se estaba retirando y esos plásticos a cabo de pocas horas o pocos días pues iban por la calle y eso ensucia y da una imagen a la ciudad que nosotros entendemos que lo que debería hacer el alcalde es trabajar por la buena imagen de Tarrasa y ahí el alcalde calla un alcalde que presume de ser alcalde 2.0 palabras suyas un alcalde que presume de contestar rápidamente eh, por los, los medios de, de comunicación y de contacto actuales como puede ser internet twitter facebook eh, email etcétera etcétera a la oposición, cuando se le pide que, que limpie esto, pues no reacciona y se queda en silencio. Eso es muy responsable. Es eso el que el sí, quedan si, usted, y queda ¿no? en silencio, claro, mm. silencio, además, por una postura, por unas manifestaciones hechas por el propio alcalde en el que él también está a favor de la votación. Entonces, ahí cuidado, porque tenemos un alcalde que congenia con esta Asamblea Nacional Catalana y entonces permite que esta Asamblea Nacional Catalana cometa un acto de incivismo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupaba, el Partido Popular. No que fuera un acto de la Asamblea Nacional Catalana, que podrían haber hecho. De hecho, la Asamblea Nacional Catalana ha convocado manifestaciones, la Asamblea Nacional Catalana tiene eh, vallas publicitarias y ahí, obviamente, el Partido Popular lo respeta, siempre y cuando se haga dentro de la legalidad y dentro de lo que sería la ordenanza cívica del mm -hmm. Ayuntamiento de Tarrasa. Ahora bien, cuando cometen un acto incívico, sean ellos o quien sea, nosotros lo que pedimos al equipo de gobierno es que actúe rápido. Y si el equipo de gobierno no actúa rápido y calla, mm -hmm. nos parece condenable. Tenemos un minuto. Escaça-me'n bueno. min un minut, que voldria aprofitar per fer-li una pregunta, sent coneixedor com sóc de la seva capacitat de síntesi, estic segur que sabrà assenyar... Crec que m'he enrotllat un poc. Cap problema. Vostès, en el seu moment, van presentar un text alternatiu a l'ordenança de civisme que va impulsar l'equip de, de govern. Mm. Vostès deien que aquesta ordenança era laxa, era ambigua, tenia contradiccions jurídiques. Uh -huh. Quina alternativa mm, proposarien vostès? Lo que nosotros propusimos, y le voy a poner un ejemplo muy, muy mm. claro, en la ordenanza cívica propuesta por el equipo de gobierno... Nosotros ya les advertimos que había un apartado que había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el, en el mismo reglamento, en la misma ordenanza de Barcelona. Lo que estoy diciendo es: el Ayuntamiento del Equipo de Gobierno de Tarrasa ha copiado parte de la ordenanza cívica del Ayuntamiento de Barcelona y de esa parte copiada hay otra parte que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado. Y el Equipo de Gobierno de Tarrasa no escucha y no escuchaba al Partido Popular cuando le decíamos esto. E igualmente lo ha integrado. Nosotros veremos si tomamos las acciones eh, correspondientes para anular esa parte de, de esa ordenanza cívica. Pero es que además, si usted o los telespectadores se mira esa ordenanza cívica, verá que es francamente laxa, que se utiliza demasiado un término que además no tiene sentido en esa ordenanza, que es el, termo, el término democráticamente. Se habla permanentemente de democráticamente. Es una ordenanza de civismo que sí que es cierto que nos parecía muy bien, por ejemplo, potenciar los trabajos en beneficio de la comunidad. Para aquellas personas que, que estaban sancionadas, pero cualquier ordenanza de civismo tiene que tener una norma sancionadora detrás potente. Es decir, que al ciudadano le envíe una señal muy clara de que en Tarrasa determinados actos incívicos pues no se pueden cometer y el que los comete, debe responder de ellos, uh -huh. obviamente, debe responder de ellos. Molt bé, doncs, senyor Àlex Rodríguez, regidor del Partit Popular, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-lo aquí a la ciutat de Fons. Gràcies a vostès. I a vostès, també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.